respecto a otro tema también delictual, otro violento abordazo, denominado este delito, sufrió una mujer, 12 personas, dos mujeres en la comuna de Penco. Se trata de 12 mujeres que fueron a retirar una suma importante de dinero. Estamos hablando de poco más de 12 millones de pesos. Se retiraron de la sucursal bancaria que está en Penco. Se subieron a un vehículo y decidieron ir a ponerse la segunda dosis de la vacuna a un centro de vacunación justamente en esa comuna. Se bajaron, ellos llevaban el dinero en un banano cuando iban caminando entonces a ponerse la segunda vacuna. Fueron abordadas por tres sujetos. Ahí estamos viendo las cámaras de seguridad también, cuando se ve que las 12 personas, dos mujeres, van de espalda. Enfrente viene un hombre y atrás también se ve otro sujeto caminando hacia ellas. Cuando al lado se estaciona un vehículo, es el momento entonces en que la abordan los dos sujetos y llega un tercero violentamente. Incluso una de ellas dice haber sufrido agresión cuando cae al piso. Esto duró aproximadamente unos 30, 40 segundos. Los tres sujetos se suben al vehículo y huyen en dirección desconocida. Habían cuatro sujetos, sí, en definitiva, porque el vehículo que lo estaba esperando estaba con su conductor, con el vehículo andando. Esto ocurrió, yo les decía, en la comuna de Penco, y fue víctima una mujer que, como yo les decía, había vendido su vehículo, había vendido su auto, había depositado ese dinero, fue a la sucursal a retirar el dinero en efectivo, y es entonces el momento es cuando es abordada por estos tres sujetos. Aparentemente, según la víctima, ellos la habrían estado observando en esta suerte de salida de banco, también como se denomina este delito, y los sujetos entonces la abordaron cuando ella iba a vacunarse, iba caminando con el dinero en este banano, y cuando es arrebatado violentamente por estos sujetos. Pasemos a revisar también lo que nos comentaba justamente la víctima de este delito. Me interceptaron camino a vacunarme tres tipos, el cual se abalanzaron sobre mi banano directo, me pegaron junto con mi hermana, nos quitaron el banano, había mucha gente, nadie ayudó. En el Banco Estado no me dieron la opción de poder retirar un vale vista ni un cheque. Claro, eso es lo que comentaba entonces la víctima de este violento abordazo. Ella dice también de que aparentemente la habrían observado en el banco, la siguieron todos sus pasos. Ella logró avanzar aproximadamente unas 5 a 6 cuadras, estacionó su vehículo, se bajó para ir a este centro de vacunación cuando es violentamente abordada por estos 13 delincuentes que se dieron la fuga. Ella también da el testimonio para poder dar, a través de estos videos, de este registro que existe de esta cámara de seguridad, poder dar con la identidad de estos sujetos y poder recuperar su dinero, porque era lo único que ella tenía. Había vendido su auto para hacer una inversión y ahora se quedó a manos cruzadas sin el dinero, y también de alguna u otra forma le llama la atención porque en esta entidad bancaria no le pudieron dar, por ejemplo, un vale vista al momento de ir a retirar el dinero. También conversamos con el gobernador de Concepción respecto a este hecho delictual y también a la seguidilla de robos que están ocurriendo acá en el Gran Concepción. Es una situación que nos parece preocupante, que llamamos a las personas a tener los resguardos necesarios en caso de sustraer grandes sumas de dinero. No es una situación que se dé habitualmente en esta comuna, sin embargo, creemos que es importante tomar todas las precauciones que implica que si se sacan alta suma de dinero, ir acompañado, no detenerse en lugares públicos y así cuidar de mejor manera los intereses y el patrimonio de cada persona. Claro, esas son las recomendaciones de las autoridades. Claro, ir acompañados, en este caso iba acompañada de su hermana, esta mujer, pero lamentablemente también fueron víctimas y sufrieron algunas agresiones por parte de estos tres sujetos, y el cuarto que iba conduciendo este vehículo ya son emboscados por las policías. Se debe esperar también de que estas imágenes puedan servir para aquellas personas que tengan algún dato, poder hacerlo llegar oportunamente a las policías en estos hechos en delictuales. Ya veíamos el primer portonazo en este primer tema, este portonazo que sufrió esta mujer. Afortunadamente se recuperó el vehículo y también hay dos personas que son detenidas, que durante esta tarde van a pasar a control de detención, y siguen prófugos estos otros sujetos entonces en este último hecho delictual bastante violento entonces que ocurrió en Penco. Son los últimos hechos violentos y también policiales que han ocurrido acá en el Gran Concepción. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes.